Distinguida audiencia, señoras y señores, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, continúa ofreciendo a su distinguida audiencia eventos académicos con temas de trascendental importancia, tomados especialmente de la realidad nacional, regional, hemisférica y mundial, en un marco donde el pluralismo ideológico y el pensamiento holístico son normas reverentes, tomando en cuenta además que los tiempos cambiantes nos imponen una dinámica cada vez menos conservadora debido a la permanente innovación de los procesos y relaciones políticas, económicas, sociales y de seguridad. Esta vez, en el mes de nuestro 50º aniversario de fundación, nos permitimos poner a disposición de ustedes el conversatorio IAEN 50 años de historia y su proyección al futuro, tema que sin duda nos va a sugerir rutas a seguir y escenarios a visualizar, tomando en cuenta aún más la experiencia, la calidad científica y académica de los invitados a este magnífico evento. Tengo, por tanto, el honor de presentar a ustedes al doctor Patricio Haro Ayerbe, rector del IAEN, quien con sus palabras de bienvenida da inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, estimadas y estimados amigos y amigas. Para el Instituto de Altos Estudios Nacionales es un verdadero honor y privilegio presentar a la comunidad académica, a la comunidad universitaria y al público en general este, el último acto académico que desarrollamos como el programa de celebraciones de los 50 años de oro del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado, fue creado en el año 1972 por el general Guillermo Rodríguez Lara, quien presidía el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas. A los 3 meses de establecido el gobierno, con una visión futurista, a la que el día de hoy la llamaríamos progresista, el general Guillermo Rodríguez Lara creó el Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre la base de 2 fundamentos, seguridad y desarrollo. Este instituto dependió del Consejo de Seguridad Nacional hasta el año 1998 y luego tuvo una creación como la Universidad de Posgrado del Estado. Estas etapas marcadas plenamente en la historia del Instituto de Altos Estudios Nacionales ha permitido que se desarrollen 23 cursos de seguridad y desarrollo, cuyos diplomados participan hoy precisamente en este conversatorio. También una segunda etapa en la que el Congreso Nacional en 1998 le consideró un instituto de cuarto nivel de educación y allí se dieron maestrías en seguridad y desarrollo y también cursos superiores sobre el tema. Y una última etapa a partir de una reforma a la Ley de Educación Superior en el año 2012, en la que se crea al Instituto de Altos Estudios Nacionales como la Universidad de Posgrado del Estado y a partir de ese momento se desarrollan maestrías y especializaciones. La proyección del Instituto de Altos Estudios Nacionales hacia un doctorado en Ciencias del Estado es el futuro inmediato que nosotros tenemos. Hemos invitado y tenemos la gentileza y han tenido la gentileza de recibir esa invitación y compartir con nosotros personalidades del mundo periodístico y académico. Este evento será conducido por el licenciado Miguel Rivadeneira. El licenciado Miguel Rivadeneira, conocido comunicador social que no merece, merece una presentación porque todos le conocemos, simplemente ha sido y aceptado la invitación de participar como graduado y diplomado del Instituto de Altos Estudios Nacionales en el curso de Seguridad y Defensa. Nos acompaña también el licenciado José Camino, Pepe Camino, como todos los conocemos en el mundo periodístico, ha sido también diplomado del Instituto de Altos Estudios Nacionales en esta primera etapa y profesor del mismo. El coronel Galo Cruz, en una segunda etapa del instituto, cuando fue establecido como
Instituto de Cuarto Nivel de Educación Superior. Nos acompaña también, él es un académico graduado en nuestra universidad, y la magistra Yamilé Montalvo es graduada en la última etapa del instituto, es decir, ella tiene una maestría y es profesora invitada al mismo. Con esta distinguidísima participación de estas cuatro personas y personalidades del mundo periodístico y académico, el Instituto de Altos Estudios Nacionales cierra esta programación académica por las festividades y por los festejos que nosotros estamos realizando por los 50 años de oro de la celebración de la inauguración y la creación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este conversatorio. Gracias a las personas que nos acompañan presencialmente, especialmente a los miembros de ASOCIE, la acción de la sociedad civil ecuatoriana, aquí presentes, a los académicos, a la señora vicerrectora que acompaña con su presencialidad, a los decanos de las diferentes escuelas, y también agradecemos a quienes nos acompañan por nuestras redes sociales. Sin más que darles la más cordial bienvenida y agradecer a quienes participan en este importante evento, doy el paso al licenciado Miguel Rivadeneira, conductor y moderador de este evento. Miguel, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias al coronel Patricio Haro y doctor por hacer este evento al que con mucho grado me sumo. Quisiera hacer una premisa antes de presentar y darles la palabra a los invitados. Decir que los 50 años de trayectoria antes del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar, luego hoy la Universidad de Posgrado IAEN, no quisiera juzgar las etapas, la historia registra eso, todas muy importantes, con sus bemoles, sus acciones, a sabiendas de que hoy más que nunca hay una dinámica tan cambiante día a día que obliga a la necesidad de no solo los cambios, las reformas, sino los nuevos aprendizajes. Una persona nunca dejará en vida de aprender. Hay que estar conscientes de eso. Y como señalo, con esta dinámica tan cambiante, es fundamental actualizarse. Y en el caso del IAEN, hoy la Universidad de Posgrado, estos 50 años permite proyectar lo que hace y lo que debiera ser como, insisto, una universidad de posgrado, en temas diversos como hoy desarrolla. Quiero, en segundo lugar, antes de darles la palabra, contar brevemente la experiencia que tuve en su momento, en su primera etapa, en el IAEN, cuando convivimos en esas épocas con asistentes, concursantes, de miembros de la fuerza pública. Y quiero darles una anécdota. Fui parte de la 16ª promoción y para este evento revisaba mi tesis que me permitió la graduación. Y la tesis de los años 88-89 siguen vigentes. Fue un tema sugestivo que en su momento había sido abordado por el país y por las autoridades de seguridad. Mi tesis fue terrorismo y narcotráfico, sus vinculaciones en la vida del Ecuador. Allí hablamos de las distorsiones de un tema sagrado como los derechos humanos que nace con una persona y que fue refrendado luego de la Segunda Guerra Mundial con la Carta Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948. Aquí abordo también lo que sigue siendo un lastre para la sociedad, para el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa con la justicia ecuatoriana? Y les digo como anécdota, si esa tesis solo cambiaría de nombres, seguiría siendo actual frente a la realidad. Por cierto, con otros indicadores muy importantes que hoy efectivamente los expertos en temas de seguridad lo enseñan. Porque en este mundo tan cambiante se transformó
y hay otras amenazas y hay otras acciones que atentan contra el planeta. Estamos viendo lo que sucede con la acción de Rusia en Ucrania. Con estos antecedentes quiero presentar y darles de inmediato la palabra. El coronel Patricio Haro ya presentó, pero quiero resumir. Está con nosotros el coronel en servicio pasivo Galo Cruz. Él es un profesor de la Academia de Guerra del Ejército, docente de Geopolítica Contemporánea en la Maestría de Defensa y Seguridad de la Universidad de Fuerzas Armadas. En resumen, la ingeniera en finanzas Yamilé Montalvo, magíster en Economía y Sociedad Social y Solidaria, docente investigadora independiente. Y el colega periodista José Camino, quien es licenciado en periodismo, magíster en Seguridad y Desarrollo, docente del IAEN, fue en su oportunidad, y periodista en varios medios de comunicación. Con esta presentación, quisiera empezar con el coronel Galo Cruz y decirle qué significado tiene en una institución de la dimensión del IAEN la realidad de hoy, el aporte que da y, lo más importante, la proyección que debiera dar frente a estas amenazas y estas realidades que hoy vive el mundo contemporáneo. Buenas tardes, un privilegio estar aquí, señor director, compañeros, personalidades que nos acompañan. Realmente es un privilegio ser parte de la celebración de una institución que representa realmente un significado en el ámbito político estratégico para el Estado ecuatoriano. Esta es la institución emblemática de los altos estudios. Y por ello, de paso para contestar la pregunta, Miguel, quisiera referirme partiendo de un asunto sumamente importante, que es la génesis de este instituto, cómo nació y cuál fue la filosofía que lo animó. Nosotros recordemos que en el año 1972 el mundo entraba en una etapa de cambio. Realmente la Guerra Fría y el ordenamiento geopolítico bipolar habían entrado en una etapa de distensión, mientras tanto en la región suramericana iban en aumento los gobiernos de facto. Entre ellos se distinguió claramente el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, que asumió sus funciones en febrero de 1972. Y cuando asume sus funciones, este régimen de facto es muy diferente al resto de dictaduras que imperaban en América Latina. Cuando el general Guillermo Rodríguez Lara accede al poder, establece tres lineamientos fundamentales a manera de intención política, en la cual solo subrayaré la segunda, que es fundamental, que es mejorar las condiciones de vida de las clases que estaban sumidas en la extrema pobreza y de los amplios sectores sociales. Esto es muy importante porque esto pasa a ser el centro de gravedad del gobierno en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito educativo. Y este es el origen también de la gran filosofía de apoyo al desarrollo que se ha mantenido hasta la actualidad en la defensa nacional. Al señalar esto, elige entre sus miembros a las personas más capacitadas. Para el Ministerio de Defensa Nacional, selecciona al personaje que tenía un mayor conocimiento y capacidad y que en esos años dominaba los temas relativos a la teoría y a la doctrina de seguridad y defensa. Me refiero al general Aulesti Amier. Y tanto el general Aulesti Amier como el coronel Itó Marízaga por muchos años fueron los adalides de la doctrina y la teoría, no solo a nivel ecuatoriano, sino que esto traspasó realmente las fronteras. El general Aulesti Amier, y es fundamental esto en la fundación del IAEN, fue un general que era uno de los pocos que cumplió esa premisa de Napoleón Bonaparte de que todo soldado debe llevar en su mochila el bastón de mariscal. Aulesti Amier empezó su carrera militar en el menor grado de las Fuerzas Armadas, como soldado. Ascendió a cabo, a sargento. La guerra del 41 le sorprendió en el grado de capitán cuando estaba en Zumba, y fue escalando posiciones hasta llegar a general de división. Pero lo que marcó su destino fue en los grados superiores esa gran devoción que tuvo hacia el estudio de la seguridad y la defensa,
lo que se vio acrecentado cuando fue destinado el grado de coronel a la ASM, a la Escuela de Comando y Estado Mayor del Brasil. Y en el Brasil él desempeñó las funciones de alumno, se graduó, pero también fue agregado militar y aprovechó al máximo su permanencia y en especial estudió a fondo lo que sucedía en la Escuela Superior de Guerra. En esas épocas, los grandes referentes de los nuevos centros de altos estudios de toda nuestra región fueron tres fundamentalmente: los colegios de guerra de los Estados Unidos, los War College, la Escuela Nacional de Administración, posiblemente la mejor del mundo occidental, y la Escuela Superior de Guerra del Brasil, que fue un apéndice, una proyección de los colegios de guerra norteamericanos. Y cuando el general Auglestia retornó al país y fue nombrado ministro de Defensa Nacional, cambió su discurso y también en algo su pensamiento. Abandonó una posición muy ortodoxa que tenía sobre la seguridad nacional y se allanó fundamentalmente a la gran filosofía del gobierno revolucionario nacionalista. Y fue así como la primera institución que se funda en el nuevo gobierno de Rodríguez Lara es el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y eso fue una premisa, fue un ideal del general Auglestia Mier. El general Auglestia Mier, y voy a citarlo textualmente, durante su discurso, con motivo también del nacimiento del Instituto de Altos Estudios Nacionales, establece que el pueblo y el gobierno estaban comprometidos en una cruzada liberadora de las cadenas que mantenían a la nación ecuatoriana atada a un pasado caótico de injusticias, de claudicaciones, y que los regímenes burgueses del viejo orden no podían permitir el surgimiento de los cuadros dirigentes integrados por hombres del pueblo. El Instituto, refiriéndose al IAEN, es una verdadera obra revolucionaria y puede ser revolucionaria en la medida en que un gobierno revolucionario, como era el de las Fuerzas Armadas, accedía al poder. Esto marcó el inicio del IAEN y en el decreto de nacimiento nosotros observamos que ventajosamente es bien generalista las finalidades, alejándose de esa oprobiosa claudicación en aspectos puntuales, reglamentarios. En las finalidades en las cuales se organiza el Instituto de Altos Estudios Nacionales, fundamentalmente la primera, es de investigar y analizar permanentemente la problemática nacional en todos sus aspectos y en relación al mundo. Esto es un adelanto para esa época porque posteriormente eso fue la significación especial de los nuevos tanques de pensamiento, de los think tanks que florecieron en el mundo occidental. Y eso, a mi forma de ver, un criterio muy personal, debe ser uno de los principales objetivos que en el presente y en el futuro debe perseguir esta institución. Eso es una de las razones por las cuales ha marcado su permanencia y vigencia. Nosotros requerimos de una institución como el Instituto de Altos Estudios Nacionales que lidere el funcionamiento y las redes de seguridad y defensa del Estado ecuatoriano. En particular, porque los otros organismos, la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE, las academias de guerra, son organismos con autoridades militares y constitucionalmente tienen un impedimento fundamental, que es la no deliberancia en temas tan fundamentales como la seguridad y la defensa del Estado. Hasta aquí mi primera intervención, licenciado. Gracias. Quisiera hacer una consulta dentro del tiempo, coronel Galo Cruz. Desde esa visión inicial de la década de los 70, en otras condiciones, ¿cómo se proyecta en este mundo tan cambiante, tan dinámico, con otras amenazas, con otras herramientas que tenemos que estar adecuados frente a esa realidad? Sí, esto es muy importante porque es una secuencia que hay que entender especialmente en el ámbito geoestratégico. Con esto en el año 72, en el 75 el gobierno del general Rodríguez Lara da un paso fundamental. Se produce en 75 la reunión más importante de militares de toda la región, que era la Conferencia de Ejércitos de América, con el propósito de definir a la subversión como el principal amenaza para todo el continente. Hablábamos de amenazas. Esto, sin embargo, presentó la firme oposición del Perú, porque el Perú, el representante peruano, afirmaba fundamentalmente que no es una amenaza la subversión para el Perú, sino las causas que generan esta amenaza.
el general Fernández Maldonado, presidente del Consejo de Ministros. Y esa posición fue apoyada por el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, representante, y fue apoyada por Venezuela, que estaba con Carlos Andrés Pérez, y Torrijos en Panamá. Y ahí se rompe la estructura geopolítica continental, porque en el sur empieza, en cambio, la guerra interna y empieza también la operación Cóndor. Y esto va proyectándose siempre. El Ecuador, y en eso hay que recalcar, ha sido un elemento de avanzada en la parte de sus concepciones geopolíticas de la seguridad, alejándose al máximo de los intereses de las grandes potencias. Y en eso tuvo un papel fundamental el Instituto de Altos Estudios Nacional, especialmente por la calidad de profesores que tenía, profesores civiles, que marcaban un ordenamiento y un pensamiento muy democrático y muy progresista para las Fuerzas Armadas. Esto en la actualidad cambia totalmente de rumbo, porque el ser una universidad de posgrado en realidad es un reconocimiento jurídico, es un reconocimiento administrativo, pero en cambio la situación invita a que el IAEN sea nuevamente, repito, el abanderado y el líder de la red que permitirá al Estado ecuatoriano enfrentar adecuadamente, más que las amenazas, los riesgos a los cuales se enfrente. De esa realidad inicial del entonces Instituto de Altos Estudios Nacionales, quisiera darle la palabra a la ingeniera Yamilé Montalvo. ¿Cómo ha cambiado esa dinámica? Hoy tenemos otras realidades, otras amenazas, otras acciones en el mundo vecinal, regional, continental, mundial. ¿Cómo ve usted en esta época? Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias. Me sumo también al agradecimiento expresado por el coronel Galo Cruz, por mis compañeros ponentes. Muchas gracias, encantada de sumarme a esta celebración, los 50 años del IAEN. Y sí, escuchaba la intervención de quien me precedió en la palabra. Efectivamente, ¿no? Vemos que la sociedad ha cambiado de los años 70 acá. Vemos que hay algunas amenazas que persisten en el país. Usted también lo señalaba, Miguel, el tema de su tesis, también reflexionaba en aquello. Y pensaba, ¿no? Y decía, el Ecuador tiene estos episodios cíclicos en donde vemos que como que las problemáticas que aquejan al país se van repitiendo. Y sí, hoy tenemos nuevas problemáticas, una gran amenaza y un riesgo también. Es el abordaje de los temas sociales, el abordaje de la pobreza, el abordaje de las cuestiones económicas que van más allá de un enfrentamiento macroeconómico, también mirarlo a nivel micro, ¿no? En ese sentido, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en esta fase reciente de constituirse en la Universidad de Posgrado del Estado a través de sus programas de maestría, especialmente la maestría de la cual yo soy graduada, Economía Social y Solidaria, se presenta como una propuesta alternativa, como una solución a este problema que tenemos persistentemente en Ecuador, y es el tema de la exclusión, la marginación y la pobreza. En ese sentido, yo celebro que el hecho de que el IAEN aporte eficientemente a la formación de profesionales encaminados y preocupados en investigar estas temáticas, en mostrar que existen otras soluciones más allá de una tecnociencia de corte neoliberal que es la que hemos tenido desde años 80, 90, pero que hoy en día existen alternativas y nuevas propuestas para paliar la pobreza, que es una amenaza y que es una realidad, que es una preocupación también del gobierno actual, pero que en ese sentido el IAEN está aportando eficientemente para la formación de estos nuevos profesionales, de estas nuevas realidades que, si bien son cíclicas, como dije hace un momento, también se requiere nuevos abordajes, nuevas perspectivas para mirar las soluciones que se puedan dar a los problemas sociales que tenemos en Ecuador. Ingeniera, usted citaba que hay procesos de exclusión, marginación y pobreza. Diríamos que quizás ese ha sido un lastre para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo cambia desde esa realidad cuando comienza el IAEN en la década de los 70 a una realidad actualizada con los mismos problemas, quizás mejor visibilizados? Bueno, el papel del IAEN ha sido fundamental. Yo resalto el hecho de que el IAEN es la primera universidad que oferta
esta maestría de Economía Social y Solidaria, la primera de Latinoamérica también. Creo que esa perspectiva de encarar estos problemas de exclusión social marca también un hito importante, porque a partir de esta primera maestría de Economía Social y Solidaria, otras universidades se van sumando a esta nueva visión de hacer frente a esta problemática que, lejos de irse, vemos que se profundiza cada vez más. En el caso de la maestría de Economía Social y Solidaria, debo resaltar que se ha hecho un esfuerzo grande por parte del IAEN justamente por visibilizar estas formas económicas que surgen precisamente de la exclusión, surgen de la marginación, surgen del desempleo, de la falta de empleo, que es un problema que persistentemente se habla, pero que antes de quizás estudiar o ofertar esta maestría de Economía Solidaria, y que no solo el IAEN, sino posteriormente otras universidades lo hicieron, pues se desconocían. Hoy en día no puedo decir, hay conocimiento pleno de cómo solucionar la marginación, la exclusión, pero sí resalto el papel del IAEN en el sentido de formar profesionales que tienen ya estas nuevas perspectivas, nuevas concepciones teóricas que les permiten proponer y plantear soluciones problemáticas en los territorios donde se encuentran, porque la pobreza, recordemos, no está ubicada únicamente en las grandes ciudades, tenemos también pobreza en la ruralidad, y allí el papel de los estudiantes investigadores de esta maestría pues ha contribuido de forma creo que muy importante para el conocimiento y el reconocimiento de estas formas económicas que hoy tenemos en el país. Bien, quiero darle la palabra al licenciado José Camino Carrera, magíster en Seguridad y Desarrollo, licenciado en Periodismo. Quizás es bueno compartir, Pepe, las experiencias de lo que en la primera etapa fuera el IAEN en su momento, en su registro histórico, cuando, al menos en mi experiencia, pude conocer mejor el Ecuador por dentro, incluso más allá de la tarea periodística, porque se conoció esa realidad que no estaba visibilizada desde una realidad ecuatoriana. Gracias, Miguel. Gracias al rector Patricio Haro, al IAEN por la invitación y felicitaciones. Me sumo a los 50, años tan productivos del Instituto. Sí, Miguel, una cosa que no se viabilizaba mucho o no era muy visible mucho antes del nacimiento del IAEN era precisamente el desconocimiento de la realidad del país. Era una, quizás por la misma época, en esa época del 1972 no teníamos pues internet, no había las facilidades electrónicas actuales. Y era un poco complicado, problemático, conocer en sí la realidad que vivían ciertos sectores del país, especialmente el sector rural, como bien lo describió la economista. El objetivo fundamental del IAEN, cuando en el decreto de su creación, que decía investigar y analizar la realidad nacional, se comenzó a darlo, justamente como Miguel lo señalaba, en investigar la realidad nacional. Y eso se vino haciendo en los diferentes cursos que se mantuvieron hasta la promoción 23. Una investigación a fondo de la realidad nacional o análisis a fondo de la realidad nacional que lo hacían cada alumno en las visitas que se hacía a las diferentes provincias con el fin de investigar diferentes áreas productivas, áreas sociales, áreas culturales. Eso se comenzó a dar y los resultados que se dieron fueron bastante positivos, Miguel, muy positivos. Los trabajos que realizaban los alumnos fueron excelentes. No digamos que no había también trabajos nada apetecibles, no, nada es perfecto, pero la mayor parte de trabajos fueron de una excelencia académica, pero estupenda. Trabajos que en muchas ocasiones
a través de ese entonces del Consejo de, del secretario del Consejo de Seguridad Nacional, se remitía al gobierno de ese entonces, al presidente de la República de ese entonces, para que sirva de algún motivo de análisis, de un aporte académico a lo que hacía el IAEN y lo que necesitaba el gobierno nacional. Entonces, el trabajo que se realizaba en las diferentes áreas fue bastante aceptable, de una importancia que sí vale la pena recalcarla y de una importancia que luego el IAEN ha seguido haciéndole a través de sus diferentes cursos. Especialmente el aporte, yo lo valoro mucho, el aporte que da, por ejemplo, poniendo un ejemplo nada más, el aporte que da el IAEN actualmente al tema seguridad. El tema seguridad, los análisis que dan los profesores, los académicos del IAEN al tema este, es excelente. Y es de una excelencia porque lo estudian a profundidad, porque lo estudian detenidamente y eso les sirve para hacer su investigación, hacer su análisis y hacer su aporte académico a la sociedad. Por cierto, Pepe, un apunte. Habrá que juzgar en el contexto del momento las investigaciones, porque si uno compararía con la realidad del nuevo milenio, otras son las condiciones, otras son las herramientas mucho más fáciles que permiten avanzar. Y esa es parte del descubrimiento del know-how que el mundo ha ido encontrando. Por ello, del estudio, de la vivencia de ese momento, hay que juzgar en su momento y no extrapolar para ponerlo hoy. Bueno, con todos los avances. Así es, no, de ninguna manera. El mundo es cambiante. El mundo es cambiante y por ende también la humanidad, la sociedad va cambiando. Y ese cambio se ha dado. No solamente en nuestro país, sino o al contrario, no solamente en el mundo, en nuestro país se ha sumado a ese cambio. Y ese cambio ha sido de alguna manera positivo. Como tú mencionabas, por ejemplo, en el trabajo que tú realizaste para graduarte aquí en el IAEN, que es muy válido ahora, solamente cambiando ciertas cosas, pero muy válido, eso da una muestra de que ciertas cosas, si bien están algo, como sería la palabra, algo encapsuladas, como tú lo dijiste, pero sirven de alguna manera como antecedente para mejorar, sirven como antecedente para investigar de mejor manera y hacer un aporte más profundo, un aporte más detenido a la realidad que vive cada país, que vive nuestro país en la actualidad. Quiero volver con el coronel Galo Cruz. De esta realidad que hemos analizado en esta primera fase, de lo que ha sido en cada una de las fases, muy respetables todas en su momento, que hay que juzgarlo, ¿cómo ve la proyección 50 años después del Instituto de Altos Estudios Nacionales, hoy Universidad de Posgrado? ¿Cómo ve esas proyecciones con otros desafíos, con otras amenazas, con otras realidades? Sí, los desafíos son muy complicados, como complicados del mundo actual. A manera de comparación, voy a tomar como ejemplo el Centro de Altos Estudios más importante del mundo occidental, que fue la Escuela Nacional de Administración, la ENA de Francia, fundada por el general Charles de Gaulle en 1945, con el objetivo de que un país exhausto, ganador, pero quebrado prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, proyecte a la Quinta República Francesa a ser una potencia, que es lo que logró. El ENA se constituyó y sobrepasó las expectativas, ¿verdad? De los últimos 6 presidentes de Francia, 5 fueron graduados de la ENA, inclusive el actual presidente reelegido, Emmanuel Macron. 1 de cada 7 ministros de Estado era de la ENA. Asimismo, el 25% más o menos de los primeros ministros, y se estimaba que más o menos un alto porcentaje
un porcentaje significativo de los CEOs, de los decisores operativos de las empresas de mayor relieve de Francia, fueron egresados de ahí. En otras palabras, la ENA marcaba el compás y el funcionamiento de la gran potencia mundial que es Francia. El anterior año, en diciembre, el presidente Macron, un brillante egresado de la ENA, cerró la ENA. Fue algo que el mundo no se explicaba. ¿Y por qué cerró? Una entidad dedicada a formar élites meritocráticas para la conducción del Estado, porque el Estado actualmente ya es diferente. Asistimos a la crisis del Estado Nacional e incluso a la crisis del Estado de Bienestar, que fue el mayor aporte contemporáneo de Europa. Se cerró la ENA y nació otra institución a partir de enero. ¿Cuál es la diferencia con el Instituto de Altos Estudios y su vigencia? La gran diferencia es que este instituto, más que para formar élites, está concebido para formar líderes, para aportar a la sociedad ecuatoriana. Una sociedad que está en crisis en dos aspectos fundamentales. El primero es de la seguridad y el otro aspecto fundamental es la economía. La principal amenaza para el Estado es una amenaza de seguridad transnacional. El principal riesgo para el Estado ecuatoriano es su fragilidad económica. Y en los dos ambientes que tiene carreras el Instituto de Altos Estudios Nacionales, debe ir más allá de los trabajos de investigación y aportes. Debe ir a la estructuración de redes en las cuales lidera este instituto como universidad de posgrado del Estado. Y las soluciones que presentan ya dejan de ser recomendaciones. Por ejemplo, en seguridad, el Ecuador no tiene una estrategia de seguridad nacional ni tampoco una política de seguridad constituida. El paradigma de seguridad integral desarrollado en Montecristi no fue comprendido, no ha sido comprendido y no ha habido interés en operacionalizarlo. Entonces, ¿cuál es el encargado de esto? ¿Cuál es el mejor espacio de discusión y análisis? Es a partir del importante conocimiento de los docentes y los investigadores del IAEN. Si cuando se organizó el Instituto de Altos Estudios Nacionales había solo dos mentes brillantes en la teoría y en la práctica de la seguridad y defensa, que me refería anteriormente, con el avance de estos tiempos hoy nos encontramos que hay un importante número de académicos civiles que manejan y dominan la parte teórica de la seguridad y la mayoría están en el IAEN, y ese aporte no puede ser pasado por alto. Quisiera preguntarle, finalmente en esta fase, cuando usted habla de la necesidad de formación de líderes, ¿usted cree como un gran desafío que la Universidad de Posgrado IAEN debiera formar líderes con ese déficit que tenemos y ese desconocimiento de los líderes políticos del Ecuador? ¿Debieran ser al menos ilustrados, recibir inducciones? No ir propiamente al posgrado, por lo menos una inducción a quienes van a ser los líderes de este país en el futuro. Perfecto. El liderazgo estratégico es fundamental. En las universidades americanas, independiente de la carrera, muchas veces se pone como ejemplo a algún líder y se hace un estudio en todas las asignaturas, sean de economía, finanzas, de cualquiera, del comportamiento de ese líder. Es una forma que se podría innovar, por ejemplo, que todas las asignaturas den liderazgo militar, no bajo premisas de un mundo que ya no va a volver, sino el liderazgo… No solo liderazgo militar, sino… No, perdón, me equivoqué, el liderazgo estratégico. Sí, no bajo las premisas de un mundo que ya cambió, sino bajo una sociedad posheroica como es la sociedad actual, en la cual los grandes referentes para la juventud y para los que votan, que la mayoría son los jóvenes que van a decidir los destinos del país, sean muy sólidas y fundamentalmente acopladas a estos nuevos tiempos. Ingeniera Yamilé Montalvo, hoy vivimos grandes desafíos, nuevas amenazas. ¿Cómo proyectar luego de 50 años hoy la Universidad de Posgrado para que, además del gran aporte que da hoy, pudiera ser complementario? Bueno, en una sociedad cambiante, como bien lo han señalado, pues la academia tiene un papel muy importante y el IAEN, por supuesto, como universidad de posgrado del Estado, el gran desafío que pienso tiene por delante es seguir formando a los servidores públicos como lo ha venido haciendo.
pero ir más allá, quizás más allá del conocimiento, más allá de la motivación de investigaciones que aporten para hacer frente a las problemáticas que tiene el país, no solo a los temas coyunturales de los problemas que hoy por hoy tiene el Ecuador, pero también de aquellos problemas que, como dije hace un momento, no se han dado solución, al contrario, se han profundizado. Pero creo que el rol de la academia es no solo seguir preparando a estos profesionales, no solo seguir influyendo en el conocimiento, trayendo nuevo conocimiento también, las nuevas corrientes teóricas, los nuevos desarrollos teóricos, sí, pero también creo que es importante empezar a formar también en valores. Si nosotros como universidad del Estado, universidad de posgrado del Estado, podemos influir en los servidores públicos en el tema de valores, frente a una sociedad donde hemos visto aterrados cómo la corrupción ha campeado sin temor en todas las instituciones públicas, creo que el papel de la academia está precisamente en formar a estos profesionales, no solo expertos en conocimiento, en técnicas, en tecnociencia, pero también en principios y en valores. Un segundo desafío que pienso tiene la Universidad de Posgrado del Estado y la academia en general es el vincularse con la comunidad, en desarrollar nueva ciencia, nuevo conocimiento, acorde a las necesidades de la sociedad. Creo que hemos ya superado esta fase en donde la academia simplemente era realizaba una transferencia de tecnología adaptados o adaptando a nuestra sociedad, cuando las realidades que vemos son distintas, las realidades merecen ser abordadas de diferentes perspectivas, ser abordadas con nuevo conocimiento, ser abordadas con nuevos aportes. Y aquí en Ecuador tenemos científicos, estudiosos que han aportado de manera importante. Creo que es el momento en que la academia en general resalte estos aportes de los estudiosos, estudiantes, docentes, académicos del país que han aportado con nuevo conocimiento. Ingeniera Montalvo, ¿usted cree, por lo que señalaba, que pudiera complementariamente tornarse a futuro también en una escuela de liderazgo? Este es uno de los déficits con los que se cuenta. Y no solo, como usted también señalaba, no solo la enseñanza de las aptitudes para un profesional, para un posgradista, sino también las actitudes en el comportamiento humano, ético, moral en una sociedad. Claro que sí, es fundamental. Como dije, no solo la universidad está para contribuir al conocimiento en el hacer, en las técnicas, en las herramientas, pero también en el ser. Creo que de dónde si no la academia puede formar esa escuela de liderazgo que usted señala. Creo que las grandes universidades trabajan también en los principios, en los valores y sobre todo en nuevos ciudadanos, en nuevos profesionales que puedan aportar de manera eficiente, pero con un sentido de ética, con un sentido de responsabilidad frente a un Estado, frente a una institución, frente a una academia que está empeñada en expandir el conocimiento que aquí se genera. Licenciado José Camino, esto quizás es importante si uno mira como proyección luego de los 50 años de la hoy Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo formar esos nuevos ciudadanos que asuman una realidad diferente a la anterior y que sean un gran aporte para el desarrollo de un país? Sí, Miguel, precisamente uno de los objetivos del IAEN era formar los líderes que debían conducir al país. Eso fue uno de los fundamentos esenciales para la creación del IAEN. Y en su momento se cumplió quizá a medias. Un diplomado o un egresado del IAEN no llegó a la presidencia de la República, cierto es, pero sí llegó a los altos niveles del Estado, ministros de Estado, gerentes, presidentes de entidades estatales de indudable importancia en el país, comandantes generales de las tres fuerzas y de la Policía Nacional. Entonces, se cumplió en parte esa misión, pero sí es necesario. Y es responsabilidad de la academia en general,
del IAEN en particular, el formar estos líderes que el país necesita. El país ahora como que está fallando en algo, como que no tiene un líder que le conduzca adecuadamente. Quizás hay dubitación en ciertos actores políticos, o juega mucho al interés partidista, el interés personal, el interés político mismo. Entonces, como que no hay un liderazgo que conduzca al país. Ahí está la misión del IAEN de volver a sus orígenes, a formar esos líderes que tanto necesita el país, que requiere el país con urgencia, porque el país no puede perder más tiempo. El país, ya venimos de tiempo atrás pidiendo que cambie, que se cambie, que se cambie, que se cambie, pero las cosas no cambian. Y entonces, y eso ya muchos quizás y hablan del Estado fallido, hablan del narcoestado, hablan de que no hay alguien que se preocupe por el país. Entonces la academia, el IAEN, tienen que formar esos líderes que tanto necesitamos y que urgentemente requiere para cambiar el rumbo, para mejorar las condiciones de vida que necesita nuestro Ecuador. Licenciado Camino, ¿y cómo pudiera contribuir la universidad de posgrado en este sentido? Yo voy a contar una anécdota, Miguel. Cuando yo estuve acá en el IAEN, yo tuve el privilegio de ser alumno y ser luego docente. Cuando docentes del IAEN, recuerdo que hubo elecciones para el Congreso Nacional, para diputados, me acuerdo. No recuerdo exactamente el año. Y el IAEN se propuso abrir dictar un breve seminario para los diputados electos. Ese tiempo no eran tanto, me parecen que eran 70, algo así. El primer día llegaron los 70, el segundo día llegaron 30 y al tercer día vinieron 2. Simplemente no les interesaba. Entonces, de ahí nace la necesidad. ¿No les interesaba conocer la realidad nacional? No les interesaba conocer la realidad nacional y conocer ciertos aspectos simples. Por ejemplo, el modus operandi del Congreso Nacional, por ejemplo. Práctica parlamentaria, por ejemplo. Simplemente no les interesaba. Entonces, ahí insisto, vuelvo a insistir, en la necesidad de cambiar la mentalidad de los líderes políticos, la mentalidad de la ciudadanía en general, de nuestros jóvenes estudiantes. Ahí está, muchas veces ha dicho, los jóvenes son la esperanza de la patria. Pero ¿hasta cuándo esperar la esperanza, Miguel? ¿Hasta cuándo esperar a los jóvenes? Los jóvenes van siendo adultos, van creciendo, van siendo adultos, y seguimos esperando, Miguel. Coronel Galo Cruz, ¿cómo debiera conectarse una universidad de posgrado con las demandas de la sociedad que son tan cambiantes? Hoy, por ejemplo, una gran demanda es fuentes de empleo pleno. ¿Cómo puede contribuir una universidad de posgrado para esas grandes demandas a fin de que esté conectado entre la demanda, no solo del sector productivo, de la sociedad en su conjunto, con lo que produce, con lo que genera, con lo que arroja una universidad de posgrado? Realmente, partamos de lo primigenio, es la investigación. Es la investigación significativa en las diferentes carreras, programas, ir más allá de las carreras, para tener una mayor cobertura. En esta gran crisis, si algo nos enseñó la crisis del COVID, fue que las organizaciones, incluso educativas, que salieron fortalecidas, fueron las que lograron generar capacidades dinámicas o tenían capacidades dinámicas. Y a esas organizaciones, muchas, como digo, universidades, el COVID fue una oportunidad por salir de donde se encontraban y dejar atrás a otros en diversos criterios de valoración. Pero lo del empleo es algo tan crítico y tiene tanto que ver con la universidad, porque en nuestro país se reclama empleo, pero la constante ya de estos años que vienen, las tendencias las tendencias en la parte de administración humana establecen que
el desempleo no va a estar dado por la falta de empleos, sino por la falta de capacidad de las personas por acceder a ese perfil de empleo. Ya la mayoría de empleos no van ya a requerir tener analfabetos informáticos. Independiente de la función, deben ser personas que ya tengan conocimientos avanzados de informática. La inteligencia artificial es una presencia ya inmediata. Todo Estado que no maneja la inteligencia artificial en sus propias capacidades nacionales va quedándose a la zaga y va aumentándose algo peligrosísimo, que es las brechas, las diferencias, las asimetrías con el resto de naciones. Entonces, es algo terrible. ¿Cómo hacer? Al iniciar, yo hablé del eje fundamental del gobierno de General Rodríguez Lara, que fue el norte de la filosofía de apoyo al desarrollo. Y todas esas filosofías iniciales ya se han quedado cortas. Y no ha habido la preocupación o el esfuerzo necesario por actualizar esos conceptos, esas filosofías, esas formas de pensamiento, esos grandes idearios. Hoy necesitamos que la universidad desarrolle la investigación cerca de la sociedad. Lo está realizando, pero para cumplimiento de estándares, objetivos, pero no como una práctica común. Entonces, en el gobierno de Rodríguez Lara, de los años 70, educación-desarrollo era la premisa fundamental. Ahora no podemos tener esa premisa, porque sin el desarrollo, sin el avance tecnológico, prácticamente la universidad va rezagándose. Las universidades deben generar capacidades dinámicas, una inversión suficiente en inteligencia artificial, ya no en personal, para que la sociedad pueda beneficiarse de sus estudios. Y este Instituto de Altos Estudios del Estado debe actuar proactivamente con los decisores del Estado, fundamentalmente. Es diferente al resto de universidades. El lazo de esta universidad son ya los decisores, si cabe llamarles decisores, a los ministros y a los grandes gerentes de los organismos públicos. Ingeniera Yamilé Montalvo, ¿cómo debiera conectarse una universidad luego de 50 años de existencia con todos los cambios que se producen frente a una realidad que exige esa producción desde una universidad de posgrado? Sí, me sumo a lo que señalaba mi compañero. Él hablaba de la investigación como uno de los pilares fundamentales de la academia. Yo creo también que la investigación es la forma como la academia puede transmitir, contribuir al desarrollo de una sociedad. Había señalado que la contribución en investigación del IAEM particularmente ha sido muy importante porque ha abordado desde temas macroeconómicos, políticos, sociales, culturales, y me parece que debería continuar haciéndolo, debería justamente ubicar esta investigación en los sectores que están demandando precisamente de ese conocimiento, aquellos sectores que inclusive quieren aportar también con conocimiento, es decir, en una co-construcción del conocimiento, que me parece sumamente importante, y haciendo una vinculación efectiva con la comunidad, es decir, estableciendo puentes, comunicaciones para poder desarrollar en conjunto este conocimiento, en conjunto poder suplir las necesidades que tiene la sociedad. Creo que ese es el papel fundamental de la academia, más allá de formar profesionales, que también es un fundamento, por supuesto, de la academia, pero también orientar las investigaciones que se realizan aquí adentro para que puedan tener un efecto importante en la sociedad, sobre todo en quienes están demandando precisamente de ese conocimiento. Y esas investigaciones, ingeniera Montalvo, ¿ser un insumo más para las soluciones del país? Por supuesto. ¿De qué sirve elaborar una investigación si finalmente no va a llegar a quienes lo necesitan, si finalmente no van a solucionar los problemas? Es también un llamado a las instituciones públicas a que puedan mirar el aporte que se hace también desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales en relación a los temas que acá se están investigando, que como dije aborda un sinnúmero de temáticas que estoy segura aportarían de manera importante al desarrollo de las instituciones. Licenciado José Camino, ¿cómo conectar una universidad con toda la experiencia que ha acumulado en 50 años, hoy universidad de posgrado,
para esas necesidades de una realidad nacional que exige soluciones? Bueno, tanto el coronel Cruz como la economista Montalvo ya lo han dicho, investigar. Eso es fundamental. En el país, si algo ha fallado, si algo ha faltado en el país, es investigar. Se ha investigado, pero muy poco. Y quizás muchas investigaciones no han tenido la importancia, el destaque necesario. Algún profesor en el IAEN alguna vez me decía, mire, este es el país de los estudios. Decía, cuando existía la Junta de Planificación, decía, hay infinidad de estudios que se han hecho en el país sobre diferentes temáticas. Pero así uno decía, pero pregunte si esos estudios importantes, muy importantes, se han puesto en práctica. Entonces, si el país no investiga, si la academia no investiga, entonces vamos a quedarnos estancados y vamos a seguir viviendo lo que se vivía en épocas pasadas, en décadas pasadas. Entonces, Miguel, resalto la necesidad de investigar, de conectar la necesidad de la sociedad con lo que la academia, con lo que el IAEN en este caso puede darle. Investigar, investigar y investigar. Ahora esa investigación tiene que servir en la práctica y no quedarse con el respeto que se merece en general la Universidad Ecuatoriana, que se quede en la gaveta o se quede en el estante, en la estantería de una muy buena investigación, pero que no sirvió para la solución de los problemas. Por supuesto que sí. Eso no puede guardarse, como se dice vulgarmente, bajo mil llaves o bajo un montón de papeles. Esa investigación, una investigación seria, por supuesto, seria, válida, tiene que destacarse y tiene que ponerse en práctica. El país necesita tanto, necesita el trabajo del economista Montalvo, por ejemplo, sobre economía solidaria, es muy importante. Es lo que el papel que realizan los investigadores del IAEN, insisto, y pongo como ejemplo, en seguridad, por ejemplo, es muy importante. El aporte que ha dado la ESPE, el aporte que da, por ejemplo, en investigación en acuacultura que hace la ESPOL en Guayaquil, son importantísimos. Entonces, no podemos desvincular la necesidad que tiene la sociedad con el aporte que puede dar la academia, con el aporte que ha estado dando, pero que tiene que dar más el IAEN. Bueno, quedan grandes desafíos para la Universidad de Posgrado IAEN, que sabemos los asumirá con esa dinámica que, insisto, tan cambiante, tan rápida, cuando el mundo va a esa velocidad. Muchas gracias. El Instituto de Altos Estudios Nacionales cumple 50 años al servicio del Estado ecuatoriano. Sin duda, 50 años de arduo trabajo formando a las y los servidores públicos buscando las mejores formas de Estado y gobierno. Nosotros les agradecemos por habernos acompañado en este conversatorio y les pedimos que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Dios bendiga al Ecuador y al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchas gracias.